Nosotros vamos ya a preparar la llegada de nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es una... ¡Agustina! ¡Ay! Hola, Agustina, hola. ¿Cómo estás? ¡Me emocionada! Bueno, ¡ay, qué nerviosa que estoy, que no ha venido aún el invitado! No, le iba a presentar justamente ahora. Pues no, pues yo me quedo aquí esperándole para ser la primera, que estoy emocionadísima. Ah, pues ay, no sabía yo, que eras tan yo fan de... muchísimo, de toda la vida, de siempre. Sí, 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 yo tengo ahí unas ganas de siempre darle un beso, sí, donde se deje los pies y la mano, da igual, me da igual, pero estoy emocionadísima. A mí me han gustado todos, la sí, verdad es que todos. Sí. Pero este concretamente como que me gusta más, que le tengo un cariño especial y estoy muy emocionada. ¡Emocionada! ¡Ay, madre mía, no me lo puedo creer! ¿De quién está hablando? ¡Hombre, pues, por favor! ¡Ay, que no lo quiere decir el pillo, para que no lo sepáis! No, pero yo lo sé, que me la han chivado. Sí. Que no entiendo, Agustina. Pues del Paco. ¿Qué Paco? El Fran. ¿Qué Fran? El Francisco, el Papa Francisco. ¿Qué me han dicho que viene el Papa? ¡Ay! Y tengo cosas que contarle. Mol cosas, muchas, muchas. Ya, pero, no, que, a ver, yo creo que... No, creo que está equivocada, Agustina. No, pero sí, me han dicho que viene el Papa. Sí. Que he dicho, ay, mi Luis, por fin va a entrevistar al Papa. ¡Qué orgullosa estoy de mi Luis! Ya, no, yo le agradezco el orgullo, pero no. Igual algún día, quién sabe, podamos entrevistar al Papa, cosa que me haría muchísima ilusión. Pero hoy no sé quién se lo ha dicho, pero no. ¿Si no vas a entrevistar al Papa? No. ¡Ay, qué decepción! ¿No es grande? No. Bueno, no pasa nada. Da igual. Bueno. Si el Papa no viene, iré yo al Papa. Quiero decir, a Roma, porque tengo cosas que hablar con él. Sí, porque... Es que estoy un poquito molesta por ciertos temas. ¿Usted molesta? Sí, uy, un poquito. Que no, qué raro. El rayo no... Bueno, sí, raro, es raro. Es muy raro, es verdad. Yo no me suelo enfadar. Sí. Pero en este caso me he enfadado. Anda, me he enfadado mucho, Luis. ¿Qué ha pasado? Hombre, resulta... A ver. ¿Tú te crees que es normal que yo mire el calendario para irme de vacaciones? Sí. Es decir, a ver, voy a ver. Y veo que hay muchísimas festividades. Sí. Pero mol, festividades. Sí. Bueno, está San Lorenzo, San Valero, San Jorge, San Vicente, todos los santos... La Inmaculada, Jueves Santo y Agustina de Aragón, ¿qué? ¿Eh? Ah. No sé, digo yo, una festividad me mereceré. No sé, que estoy igual estar esperando a que me muera. No. ¿Pero qué hay más de Aragón que yo? No. ¿El ternasco de Aragón? ¿Las frutas de Aragón? Ya. No, Agustina, Luis, Agustina. No, pero si yo me hago cargo, ¿se lo va a decir al Papa? Hombre, claro. Ah. Al Papa le voy a decir, mira, le voy a contar mis hazañas. Y le voy a decir, a ver, santidad. Sí. ¿A usted qué le cuesta a mí hacerme santa? ¡Pim, pam, santa! Y a mí me hace mucha ilusión para tener un día ahí en el calendario. Ya. Que hombre, que se celebra hasta las 5 marzadas, no me digas tú. No, no sé, ya hombre, ya lo y siento, no se celebra la Agustina de Aragón. Ya, ah, pero el Papa aquí no va a venir de momento. ¿Qué no? No, bueno, como no vaya usted allá... Pues me voy a ir yo a Roma, ¿eh? ¿Sí? Soy ahora en vacaciones, alguna de estas festividades de santos me voy. ¿Sí? Voy a ir a mirar a la computadora que tiene el Joan. ¿Sí? Voy a mirar ahí los viajes. Sí. Porque es que cuando hay festividad, sí, se ponen los precios hasta de por las nubes, y hasta sí, lo de las líneas estas baratas por sí, las nubes. Las sí, nubes. Las nubes. Luis, un chiste. Los aviones, las nubes. ¡Ah! Ahí van. Mira, me voy a ir. Porque tú, Luis, y el humor... No, ¿eh? ¿No? No, tú y el humor no os entendéis. Bueno. Pero bueno, me voy. ¡Hala! Ya me llamarás para la otra semana. Vale, hecho, Agustina. Te queda bien el negro. ¿Sí? Parece que vas de luto, pero te queda bien. Allí siempre hay algo, Agustina. ¡Agustina de Aragón!